Hola, hace unos días os enseñamos el rescate en vivo de un perro. Alex y yo íbamos conduciendo y de repente nos dimos cuenta que había un perro enorme en medio de la carretera, un perrito que iba a ser atropellado. Desgraciadamente yo en ese momento no llevaba conmigo una correa ni nada para rescatar al animal, así que bajamos e intenté convencerle que se viniera conmigo. Inicialmente mostraba reticencia, no estaba seguro y lo entiendo, imagínate las cosas que le han pasado a este pobre perro. Pero finalmente lo conseguimos agarrar, así como pude, con la mano cogiéndole del cuello, un perrito adorable. Nos lo llevamos y nos lo llevamos a nuestro refugio. Y al día siguiente, pues hicimos algo que había que hacer. Lo llevamos a hacer un chequeo y a... bueno, este es Víctor. Aprovecho hoy para desearle feliz cumpleaños a nuestra amiga Carla, que está editando el vídeo. Está malita, tiene amigdalitis purulenta y no se la quiere tratar, no. Debería tomar antibiótico, pero no lo está tomando. O sea que está pasando su 30 cumpleaños en casa, fatal, porque no quiere tomar antibiótico. Feliz cumpleaños, Carla. Martín, look at this. Mira, Martín, el cactus que intentaste matar, o lo cortaste, fíjate. Mira cómo está. Víctor, hello. ¿Por qué lleva este doble? Porque es más fácil agarrar, ¿no? Es por el tipo de arnés, para que no le haga... se llama arnés en I. Y es para que no le haga daño en las articulaciones. Porque cuando yo no la tira aquí, les limita y le hace daño. Okay. Y este, al llevarla aquí, no le hace daño. Sí, la puerta se le queda un poco pequeña. Es que igual, porque ahora mismo te cierro. Ok, please, get out. Bye. La llave. Chao. Bye. Chao, Víctor. No entiendo nada. En mi casa, desgraciadamente, los perrillos, si ven una ardilla, van por ella. Es terrible.
poco, ¿no? No tira nada, pasea súper bien, buenísimo, buenísimo. Víctor ha sido esterilizado, ha sido castrado. A pesar de estar en un estado bastante lamentable de desnutrición, su estado era bastante bueno, así que la operación se pudo hacer sin ningún tipo de problemas. Además, nos dimos cuenta que tenía una heridita en el cuello, una herida infectada, que no se veía por debajo de todo ese pelo. Así que también pues, hemos curado toda esa zona y nada, estamos seguros de que todo va a ir muy bien. Víctor está quedándose ahora mismo en una casa de acogida, aquí en el centro de la ciudad, y está acostumbrándose a vivir entre personas y a estar rodeado de gente que le quiere y que le cuida. Así que esperamos que esto sea el principio de una nueva vida genial para Víctor. Ya os iremos contando. Es un perro realmente adorable y le va a ir súper bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por vuestra ayuda. Y como hago en cada vídeo, a pesar de hacerme pesado, recordaros que todo esto es únicamente posible gracias a tus donaciones. Sin ti, nada de esto ocurriría. Te pido por favor que dones. Ayúdame a seguir salvando vidas. Gracias.